la historia y la memoria está viva. Acá hay personas que han sobrevivido a la historia de error que aquí se vive, pero al mismo tiempo a la historia de humanidad y de solidaridad que se vivió al interior de este recinto. Y esas son historias que queremos compartir con ustedes, poder poner en palabra lo sucedido en esta historia, que no es la historia solo de quienes fueron desaparecidos de este lugar, no es solo la historia de quienes fueron asesinados en este lugar, no es la historia de quienes fueron torturados y violentados en este lugar. Este lugar es parte de la memoria colectiva de nuestro país. Representa lo que reconocemos de Villa Grimaldi hasta el año 1975, construido a través de testimonios. Aprovechamos de ocupar este espacio para dar cuenta de tres momentos de la historia de este lugar. Nos referimos como previo al golpe de Estado, posteriormente cuando corresponde, cuando fue nombrado por la DINA el cuartel Terranova y fue ocupado como centro clandestino, y luego el proceso de recuperación hasta hoy día, que es el Parque por la Paz Villa Grimaldi. Y vinimos a Villa Grimaldi aquí en el Día del Patrimonio porque creemos que es súper importante poder decirle a nuestros hijos qué es lo que pasó acá y que en el fondo la vida en democracia, la aceptación, la integración son aspectos importantes que quiero que tengan mis hijos, no solamente por la vida cultural o en su condición de ciudadano, sino que para toda la vida, en cualquier aspecto de su vida cotidiana. La tónica era compartir, por ejemplo, las camas con ellos. O sea, las camas no alcanzaban para todos. Por lo tanto, nos tocó ceder las camas a aquellos que estaban peor. Hay relatos de compañeras que estuvieron meses acá, que tenían que hacer verdaderos trucos para poder lavar su ropa interior. Obviamente aquí no había cómo cambiarse ropa. Me voy consternada, pero en paz con mi alma, porque me logré reencontrar haciendo una oración por los que ya no están y agradeciéndole a ustedes porque de alguna u otra manera hacen un esfuerzo tremendo por mantener esta memoria viva que no puede morir. Aunque los pasos toquen mil años este sitio, no borrará la sangre de los que aquí cayeron y no se extinguirá la hora en que caíste. Todo el día acá. Como comentamos, este lugar es la torre. El último lugar en que estuvieron y que tenemos data de que estuvieron vivos, quienes son en su gran mayoría los detenidos desaparecidos de Villa Grimaldi, este fue el último espacio en el que estuvieron. Que no se vuelva a suscitar una situación de esta característica nunca más, ni siquiera en otro lugar del mundo, porque el dolor, la herida, va contigo, por más que quieras borrarla, va a ir el resto de tu vida contigo, porque estás unido a toda esta historia. Esto es parte de nuestra vida. Me siento un poco con sentimientos encontrados, porque quizás nos faltó algo por hacer para evitar tanta barbarie. Ando con mi hijo, 18 años, y quiero que perdure la historia y él sea también partícipe de esto. Y que mucho más adelante ellos sean los que relaten y mantengan nuestra memoria viva.